Mire, hasta ahorita llevamos 3.087 y en lo que va de este mes, 439. Pues se ha incrementado un poquito nada más, pero estos dos meses de mayo y junio son los más alacrán, que aparece más gente con picadura de alacrán. Pues hay más gente y luego ya hay muchas colonias que yo ni nunca en mi vida había oído nombrar. Ajá. Y por eso pues, vienen de todas partes, porque se han ido a vivir a los cerros, de la Ferrería, del Pueblito, del Nayar, todos esos. Y acá para el Mezquital, el Manzanal, San Francisco del Manzanal. En cuanto sientan una picadura, que acuden inmediatamente al servicio de antialacrán, porque hay veces que vienen después de 12, 13 horas y no es posible eso, pues ya traen neuropatías que son más difíciles de controlar. Puede haber una reacción que no es igual que al principio, pero de todas maneras sí afecta el cuerpo. ¿El mayor porcentaje de picados han sido niños, han sido adultos? No, son mujeres de 25 a 44 años. ¿Mujeres? Sí, mujeres. ¿Por qué lo podemos atribuir? Pues porque las señoras están en la casa, manipulan todo, casi todo ellas. No, es la segunda vez. ¿Es la segunda? ¿Dónde? Sí, aquí en la J. Guadalupe Rodríguez. ¿Y te ha picado la cara ahí? Sí, las dos veces. ¿Cómo así? La primera vez me recargué así en la ventana y ahí fue donde me picó. Y ahorita la segunda vez esta, pues me puse una playera y luego salí a la calle y de repente sentí los pasos. Y ya, pues yo creo con el movimiento que hice así, pues fue cuando me picó. Pues nomás quita lo que siento, es puro hormigueo nomás.